nos grabe para darle la bienvenida a nuestro amigo, profesor, profe de RI, experto en relaciones internacionales, al profesor Jesús López Almejo. Profesor, muy feliz año. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi querido Antonio, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, para ti todavía son días porque tú estás en el horario del Pacífico. Te saludo con los buenos días allá en Baja California, nosotros acá en el medio este de Estados Unidos son tardes. Muy bien, pues aquí anonadados con tantas respuestas por esta censura a nivel mundial de Facebook, de otras redes sociales, ¿no? Y bueno, queremos empezar con esa parte, ¿no? Queremos empezar con... Sí, bueno, mira, generalmente ¿cómo? Hablamos de democracia y creemos que la democracia únicamente se circunscribe al hecho de poder votar. Y creemos que democracia es únicamente participación electoral y elegir un gobierno a través de esta práctica. Sin embargo, esto que estás tratando es un tema muy interesante porque además de que las mayorías son las que tienen que elegir al gobierno que nos va a representar a través de este ejercicio de voto, la democracia se extiende también al ejercicio de libertades civiles, como por ejemplo la creencia religiosa, puedes o no creer en Dios, puedes creer en el Dios que se te venga la gana, puedes también tener derecho, tienes que tener derecho a expresar tus ideas libremente, a estudiar, a trabajar, a tener seguridad laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos encontramos en este fenómeno en concreto en lo que está pasando en Estados Unidos? Que la empresa privada, que los corporativos privados, con todo y que los particulares establecen sus reglas, con todo y que en su casa ellos mandan y ellos determinan cuáles son las reglas de juego que valen y cuáles no valen, estamos hablando de que un corporativo privado que tiene miles de millones de personas que utilizan su servicio, que es prácticamente poco más de una sexta parte de toda la humanidad que utilizamos su servicio, pues le hace una principal afrenta de censura, ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos, el país que ha sido la principal potencia del orbe en los últimos 71 años. Y en ese sentido, la pregunta subsiguiente es, si eso lo pueden hacer con el presidente del país más poderoso del mundo en los últimos 70 años, ¿qué nos espera a los ciudadanos de a pie? Y en un segundo momento, mi querido Antonio, ¿cómo va a responder el gobierno? ¿Cómo va a responder el Estado con una ley antimonopolios? ¿Cómo va a responder la sociedad para también tratar de no nulificar, pero por lo menos de equilibrar un poco la fuerza con Facebook, con Instagram, que hacen parte de la misma empresa, o con WhatsApp, dejando de usar sus servicios, boicoteando, saboteando? Porque recordemos, y esto lo decía ayer en un tuit Edward Snowden, el funcionario o exfuncionario de la Agencia de Seguridad Nacional que se fue a Rusia después de que filtró información a WikiLeaks, Edward Snowden, famosísimo por este vuelo que hace de Hong Kong a Rusia y en Rusia solicita residencia y Vladimir Putin se la otorga para protegerlo de ir a la cárcel y recibir pena de muerte en Estados Unidos. Suerte con la que no corrió Julian Assange, que lo alcanzaron a atrapar ahí en Gran Bretaña. Bueno, dice, esto que está haciendo Facebook, de tratar de convertirse en la policía del pensamiento y determinar qué es peligroso en temas informativos y qué no es peligroso, pues es un doble, con doble un yugo peligro. Primero, porque a Facebook se le olvida que ellos filtraban información, datos personales, violando códigos de ética, violando códigos de secrecía de sus usuarios a las agencias de espionaje de Estados Unidos. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los criterios a los que puede apelar la gente que sea vetada, que sea censurada por estas redes sociales? Entonces, por eso yo decía, cómo la gente pudiera, así como en Estados Unidos está muy fija la idea del libre mercado y está también muy fija a grandes rasgos la idea de el servicio al cliente con calidad o calidad en el servicio al cliente y que responden cuando los clientes se quejan, pues que la gente también pudiera desde abajo tener una reacción de dejar de utilizar estos servicios y que Facebook lo resintiera en su accionar cotidiano. Desde los estados, Toño, y con esto me gustaría cerrar esa idea, desde los estados hay como dos o tres modelos
de trabajo para que Facebook entre de alguna manera en cintura o para equilibrar fuerzas. Uno es el modelo chino. ¿Qué hace el modelo chino? Simple y sencillamente te dice, no entras a China. Hazle como quieras, no entras a China. ¿Cuáles son, digamos, la navegación que ha hecho que los chinos se puedan comunicar a la occidental, pero con un modelo estrictamente chino? Bueno, pues ahí tenemos a WeChat, que ha sobrepasado las fronteras del país asiático y que se ha convertido en la competencia directa de Facebook a través de superar por mucho a lo que hace WhatsApp, por ejemplo, y que ahora WeChat pues es banco, es agenda, es calendario, es calculadora. Prácticamente WeChat se ha convertido en una herramienta para pagos interbancarios, para noticias, etcétera, etcétera. Y la segunda, ¿no? El eliminar buscadores occidentales que intentan espiar a los gobiernos desde adentro. Y bueno, pues ya vemos que China tiene dos grandes buscadores muy importantes. Uno es Baidu, que lo lanzó desde 1999, y el otro es Gozo, que es prácticamente sin necesitar del know-how de Google, por ejemplo, pues China está llevando a cabo su propio modelo, su propia plataforma digital, sus propios buscadores y la manera de que la gente se encuentre interconectada. La otra sería que como clientes de Facebook, de estos servicios, dejáramos de utilizar algunos de ellos para que sintieran la reacción y que pudieran pues ser más estrictos y medir con la misma vara a todo mundo, porque casualmente dice Edward Snowden, Trump es peligroso porque incita al odio. Pero imagínate, si con esa misma vara regularan a todo mundo, pues habríamos un montón de censurados con tanto odio que se tira en las redes sociales. Sí, no, definitivamente. Creo que el Internet es el primer gran paso a esa verdadera libertad de expresión. Pero lo sabemos, todo mundo lo sabe. Hay una censura desde un principio, ¿no? Y siempre se ha buscado un Internet completamente libre, sin cookies, sin problemas de rastreo, sin problemas de que estén observando nuestra información, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una lucha que tal vez le toque, profesor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero ahí seguiremos. Esta es la primera parte. Yo te quiero...